Bueno, buenas saludos. Pues estamos con mi viejo Daisy. Ya llevo más de un año con él. Y hoy vamos a darle a esos dos vasos con agua para ver la fuerza cinética de los diablos. Diablos estándar, en este caso los que voy a usar. Obviamente hoy le quité la mira al rifle, ya que realmente la mira que viene con el Daisy no es muy funcional, por así decirlo. Entonces mejor darle con la mira fija que con la propia mira, y más desde una distancia tan cercana como la que voy a dar hoy. Muy bien, vamos a ver si este pequeño pedazo de mugre, literalmente mi viejo Daisy, sigue funcionando tan bien como cuando el día que lo compré, más allá, más de un año, literalmente. Y vamos a darle al primer vaso. Muy bien, como pueden ver, tiene bastante fuerza cinética por la reacción del vaso con agua. Es por eso que es muy bueno hacer estos experimentos con este fluido en particular, porque se puede ver pues la fuerza de impacto que tiene un diablo más o menos sobre un objeto como el agua. Vamos con el segundo tiro. Hasta el momento todo ha ido bien, no he tenido ningún problema con este rifle en particular, obviamente cuidándolo como tiene que ser. Obviamente, vamos a meterle otros bombazos y listo, vamos a dar a ver cómo nos va con el segundo vaso. Perfecto. Obviamente el diablo, estoy casi seguro que el diablo está atravesando el vaso de lado a lado, aun con el agua de por medio, por lo que es bastante potente, a pesar de que ya está bastante usado. Obviamente ya la bomba no es lo mismo que como cuando la tenía nueva, o el cañón estriado, obviamente, por alguna mugre o algo así, pero tira muy bien después de bastante tiempo que lo tengo usándolo. Vamos a darle. Y listo, ahí quedó.